Yo, what up, Dion? It's Diggy. I got caught up in the studio doing some things. So I'ma hit you later. Maybe you caught the train just like you said you did. Maybe you broke down, but you didn't give up. Maybe you got me down. Divino. ¡Viva! ¡Viva la Virgen de las Aguas! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Yeah.
Pues cada vez más cerca del recinto ferial, donde vamos a comenzar ese camino hacia Sanlúcar. A mi lado tengo a los alcaldes de Carreta, de la Hermandad del Rocío de Arco. Gabriel Rosado, muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo va a ser ese camino? A ver. Yo creo que estupendo, da tiempo fresco y la gente va con muchas ganas de camino. Julio Macías, ¿a qué hora tenemos previsto embarcar? A partir de las 2, estaremos ya en vago de guía.
Bueno, esos preparativos de la carreta, ¿cómo está todo preparado, pensado? Bueno, mucho sacrificio en estos días y quitándonos muchas horas a nuestra familia por la hermandad y con mucha ilusión. Bueno, vamos, Gabriel, dicen que el tiempo no nos va a acompañar, que va a haber lluvia, muchísimo calor. Eso siempre pasa todos los años, hay que echar ropa de agua y hay que echar ropa de verano siempre. No. Bueno, ¿cómo es eso de ser alcalde de carreta? No sé, ¿qué dificultades podéis encontrar? Pues en el camino, todos los percances que hay en el camino, retraso, averías, siempre hay algo, no se aburre uno. Bueno, al fin y al cabo lo más importante es que el viernes, este año por primera vez, nos presentamos ante la Virgen y bueno, a esperar que el tiempo nos acompañe o que por lo menos nosotros lo hagamos lo más ameno posible, ¿no? Claro que sí. Pues nada, estos alcaldes de carreta que tienen un trabajo muy duro, porque tenemos que decir que cuando las cosas se complican ellos son los responsables de que todo tenga solución. Nosotros continuamos hasta el recinto ferial, ya queda menos para emprender ese camino hacia Sanlúcar. Muchas personas quieren acompañar a la Hermandad del Rocío en este camino 2013 y personas que vienen también de fuera. ¿Desde dónde viene? De Pineda de Mar, de Barcelona. Bueno, ¿y cómo ha llegado hasta Arcos? Pues porque Manuel Vallejo, yo soy de Algar, aunque hace 45 años que vivo en Barcelona, pero soy de aquí, de la provincia de Cádiz, soy de Algar. Y Manolo Vallejo, pues es paisano mío también, es de allí, de Algar, y lleva muchos años, dice, tú que eres rociera, ¿por qué no te vienes un año con nosotros? Y la verdad, pues a mí me hacía mucha ilusión porque aquí abajo nunca he hecho un rocío. Ajá. Conozco los rocíos de Cataluña, que allí no he faltado ningún año, pero aquí, yendo al rocío aquí en Andalucía, nunca había ido y me hacía mucha ilusión. Y pensé que este año era porque mi hija se quedó embarazada, tiene dos niños, y yo prometí que si era una niña lo que tenía, pues que haría todo lo posible por venir, y aquí estoy. Mi niña ya ha nacido y aquí estoy yo. Muy bien, cumpliendo promesa. Muchos son los motivos, ¿verdad? Sí. Por los que las personas realizan este camino. Pues sí. Primero porque lo llevamos dentro, me gusta muchísimo, ya te digo, en Cataluña llevo 35 años yendo al Rocío, sin faltar ni uno, haya pasado lo que haya pasado, porque me han pasado muchas cosas malas, buenas también, pero malas también, pero nunca he faltado de una manera o de otra al Rocío, y aquí pues es un Rocío diferente. Bueno, no lo has vivido nunca aquí abajo, no. Y sabes, no te puedes imaginar lo grande que es. Yo creo que te va a encantar. Mucha gente me dice que cuando haya vivido este volveré cada año. Pues, y si puedo, pues claro que sí, que volveré a venir. Pues muchísimas gracias, nos vemos a lo largo del camino. Muchas gracias. Bueno, pues a todos deciros que es que esto es demasiado grande. Yo entiendo que muchas personas atachen al Rocío de que nada más que queremos fiesta, que nada más que queremos beber. Bueno, cada uno puede calificarlo como quiera. Yo lo único que puedo decir que yo después de 9 años voy a volver a hacer el camino con la Hermandad de Arcos de la Frontera, y que para mí ha sido lo más grande que la Virgen de Rocío me ha podido mandar. Ese de verdad creyente en ella, y nosotros vamos a hacer otra pausa para la publicidad y continuamos, porque ya sí que estamos cerquito del recinto ferial. Hasta ahora.